Esperemos que nos brinden un gran espectáculo cuando el balón ya está en juego. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Te lo digo para que lo entiendas. 4 en la defensa, 5 en el medio y 1 arriba, Paco. Una táctica interesante, Manolo, con abundancia de jugadores en el centro del campo para hacerse con la posesión. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Davis. El equipo contrario le regala la pelota. Hunter. Bonito tacón. Hunter con la pelota. Jedinak. Alex Hunter. Jedinak. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Providencial ha puesto fin a ese ataque. Adama. Tuya mía, tuya mía. El tiki-taka. Entra en zona peligrosa. Buen intento. Es obvio que no está orgulloso de ese tirito. Jedinak. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Puede haber peligro en esa jugada. Nada, nada, borra eso. El balón cambia de pie y el ataque pasa al rival. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Les concede un córner, pero acaba de salvar una situación muy peligrosa. Menudo crack con el balón Hunter. Coza. El arquero no necesita emplearse a fondo. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. La pelota se ha marchado por línea de fondo, córner. El meta despeja con los puños. Centro al área. El defensa se hace con el centro. ¡Qué bien se entienden entre ellos! Ha entrado con autoridad, pero con limpieza. El balón es para él. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. David. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Cádiz. El centro puede ser peligroso. ¡Qué bien se la devuelve! Alex Hunter. El rival la pelea y se hace con el esférico. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Davis. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Pierde la posesión y el balón queda suelto. Hace falta entrenar los saques de banda, amigos. Han regalado el balón al contrario. El árbitro ha decidido añadir 3 minutos. Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí, 3 minutos. ¡Que esté!
Gol, 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 gol. No todos los goles valen lo mismo. Y que lo digas, Manolo, y que lo digas. Es un espléndido gol al primer toque. ¿Y qué me dices del pase, Manolo? No es tan espectacular, pero tiene tanto mérito como el gol. Abre el marcador con este tanto 1-0. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Lo mejor de su actuación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo, que les pone por delante. A él le da un subidón y al control. Yendo abajo en el marcador, no puede seguir como está. A ver si el cambio anima un poquito al equipo. Vamos a ver una cosa, van perdiendo y al entrenador no le estaba gustando lo que estaba viendo. Puede que haya acertado con esta decisión. La jugada lleva peligro. Como podemos ver. Y dispara. Eso es, córner. La pelota golpeada en uno de los hombres que defendía. Lanza portería. El guardameta se hace con la bola. Alex Hunter. En cuanto al árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, saltará al terreno de juego. Hunter corre con el balón. Busca la portería. Ahora les toca defender el saque de esquina. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Madre mía, qué pase. Prueba suerte. ¡Gol, gol, gol, gol! Y Hunter lo manda al fondo de la red. ¡Qué momentazo! ¡Vaya gol tan bonito! El larguero nos ha tenido en vilo una milésima de segundo, pero al final el jugador ha podido celebrarlo. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está... Es menudo crack con el balón Hunter. El portero estuvo genial. Muy buena parada. Alex Hunter. Ahí está creando peligro. El resultado les favorece, pero quieren más, más y más y mucho más. Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda el letargo. Bueno, van perdiendo y alguna ficha tiene que mover, no puede dejar todo igual. Ya veremos si le sale bien. Buena arrancada de Hunter. Rebasa al defensor. Alex Hunter. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión.
Los suplentes locales calientan en la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Buena bola al área. La jugada termina por la línea de fondo, por tanto, saque de puerta. A ver este cambio, el técnico está buscando un revulsivo. Bueno, querido, una solución tenía que buscar. A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo. Jedinak. Yo cuento 8 minutos más de partido, González. Hunter arranca el motor y sale disparado a la zona de ataque. Saque de banda favorable a Aston Villa en buena posición. Jedinak. Corta la jugada. Lo intenta. El tiro no iba bien dirigido y se ha ido por un amplio margen. Hunter avanza con el cuero. El jugador ha chutado desde muy lejos, pero la previsión era francamente mejorable. El portero le ha acompañado con la vista porque es que no hacía falta ni moverse. Se ha ido por mucho. El árbitro concede 3 minutos de descuento. 1, 2 y 3. 3 minutos. Eso es mucho tiempo, La jugada lleva peligro. El árbitro señala el final del encuentro que termina con 2-0. Here I am speaking with today's man of the match. Quite a performance for you today, Alex. What's going through your head right now? Football's a team sport and I had some outstanding support today. I'm just lucky to play with such a great, talented team. But I'm definitely enjoying the moment. A nice pass from you and it leads to a goal. What are your thoughts on the assist? Oh, all credit goes to the finish. All I did was get him the ball. Feels good to be part of a move like that though. And you scored today, Alex. A word on your goal, please. I can't lie. It's easy to put them away when you have that kind of supply. I'm just lucky to have so many creative players around me setting chances up. And that'll do, I think. Thanks, Alex. Anytime. Well played out there, mate. You've been hitting some good form. I can see these things, you know. Better be at my best if I want them to recall me, eh? You are selfless to a fault. Can't say I blame you, though, mate. Just put a good word in for me when you get back, yeah?